Bueno chicos, esta semana sí les traigo los códigos de Pro Sport. Solamente hay algunas ligas que no vas a poder llegar a encontrar. Lo que pasa con los partidos de Chile y también los partidos de Bélgica no están disponibles esta semana dentro de esta plataforma. Todo lo demás sí lo vas a poder llegar a encontrar. Estos son sus códigos. Por ejemplo, lo que pasa con el código 113. Tenemos Mazatlán FC enfrentando al América. El AVE parte favorito se está pagando en estos momentos 1.73. Código 255. Tienes Chivas enfrentando Pumas. El local parte favorito se paga en 1.88. Código 403. Tienes León enfrentando a los rojinegros. El local parte favorito se paga en 2.06. Tengo código 413, Tijuana enfrentando a Monterrey. El equipo visitante parte favorito se paga en 2.10. Código 265, Wolverhampton enfrentando a Newcastle. El equipo visitante parte ligeramente favorito se paga en 2.35. Código 156, tienes Spezia enfrentando a Sassuolo. El equipo visitante parte favorito se paga en 2.10. Código 122, Mainz enfrentando al Bayer Leverkusen. El equipo visitante parte ligeramente favorito se paga en 2.15. Código 301, tienes Niza enfrentando a Marsella. El equipo visitante parte ligeramente favorito se paga en 2.35. El local se está pagando en 2.40. Código 134, tienes Marítimo enfrentando a Porto Minense. El equipo local parte favorito se paga en 2.38. Código 402, Orlando enfrentado a New York City. El equipo local parte favorito se paga en 2.06. Código 405, New England Revolution enfrentado a Los Ángeles Galaxy. El equipo local parte muy favorito se paga en 1.90. Código 210, tienes Fluminense enfrentado a Palmeiras. El equipo visitante parte ligeramente favorito se paga en estos momentos 2.40. Código 243, los partidos de la revancha, Tigres enfrentando a Rayos. El equipo local parte favorito se paga en 1.60. Código 316, tienes Toluca enfrentando a Pachuca. El equipo visitante parte ligeramente favorito. Es algo que llama mucho la atención, ¿eh? Posiblemente esto esté mal, pero así lo encontramos dentro de Pro Sports, porque insisto, Toluca se paga en 2.62. Uno pensaría que Toluca parte favorito para ganar este encuentro. Código 406, tiene Santos Laguna enfrentando a San Luis. El equipo local parte favorito se paga en 1.87. Después tenemos los partidos de fútbol femenil, código 362, código 411. En estos momentos, ya lo saben, no tiene momios. Hasta el día viernes en la tarde te estaría actualizando esta información. Código 116, tienes Southampton enfrentando al Manchester United. El equipo visitante parte favorito se paga en 1.62. Código 336, tienes Fiorentina enfrentando al Napoli. El equipo visitante parte favorito se paga en 2.06. Pero gente, ¿cómo nos termina quedando nuestro PDF para esta semana? Tengo los siguientes datos. Insisto, estamos perfilando que esta semana como tal vamos a tener muy pocos empates. De hecho, ustedes pueden llegar a ver que muchos de los partidos los estamos jugando como partidos abiertos, local o visitante. Por ejemplo, tengo Mazatlán FC enfrentando al América. Le estamos tirando que la visita puede ganar este partido por la mínima, pero lo puede estar ganando Chivas enfrentando a Pumas. El local parte ligeramente favorito para ganar este encuentro. León enfrentando a los rojinegros, también el local parte favorito para nosotros para ganar este encuentro, aunque también hay una posibilidad de local o empate. Tengo Tijuana enfrentando a Monterrey, quizás uno de los fijos de la semana. El equipo visitante ganando este partido. Tengo Wolverhampton enfrentando a Newcastle. Que el equipo local pueda ganar este encuentro. Después tengo el Spezia enfrentando a Sassuolo. Pensamos que la posibilidad del empate debe ser la más alta para este partido. Mainz enfrentando a Leverkusen. Un equipo de Leverkusen que no ha arrancado para nada bien la Bundesliga. Y un equipo de Mainz que se hace bastante fuerte en su casa. Pensamos que quizás pueda ser uno de los fijos que el local gane este encuentro. Tengo Niza enfrentando a Marsella. Pensamos que el equipo visitante puede ganar este partido. Después tenemos el partido de Portugal. Pensamos que puede ser uno de los fijos de la semana, clavarle por el empate. Orlando derrotando al equipo de New York City, pero es un partido abierto para local o visitante. New England sí partiría favorito para derrotar al Galaxy y quizás pueda ser uno de los fijos de la semana. Tengo el Fluminense enfrentando a Palmeiras. Pensamos que el equipo visitante parte ligeramente favorito para ganar este encuentro. Después tengo el partido de Bélgica, donde el equipo visitante del Standard de Lieja puede ganar este encuentro y puede ser uno de los fijos de la semana. Y después tenemos a la U Católica, la U de Chile enfrentando a la U Católica. Pensamos que el equipo local parte ligeramente favorito para ganar este encuentro, pero recuerden que en las últimas 25 semanas traemos una tendencia que no es del todo constante local o visitante, solamente has visto un solo empate
en todo ese rango de tiempo. Entonces ahí está, chicos, toda la información que pude llegar a recopilar, los momios más actualizados, cómo se están moviendo sus tendencias, cuál quizás podrían ser los fijos para esta semana. Ojalá que sea muy buena información para todos ustedes, y es nada más, es una mera opinión que creamos a través de mis grupos de WhatsApp y que lo plasmamos en estos PDF para que medio mundo lo descargue sin ningún problema. Ahora sí, cuídense mucho, pásenla bastante bien, y también recuerden, en la descripción están los códigos de Prone Sports. Ahora sí, cuídense, hasta luego.